Los hospitales de la franja de Gaza están prácticamente paralizados en medio de los combates entre las fuerzas israelíes y el grupo islamista palestino de Hamas. La Organización Mundial de la Salud ha expresado su profunda preocupación por la seguridad de pacientes y trabajadores, ya que muchos de los hospitales de Gaza han dejado de funcionar a falta de electricidad, agua, alimentos y servicios de telecomunicación, según ha informado la ONU. La OMS alertó que ha perdido la comunicación con sus contactos en el Hospital Al-Shifa, el mayor complejo médico de la Franja de Gaza. Médicos palestinos han denunciado que instalaciones médicas han sido alcanzadas por los ataques israelíes, pero el ejército de ese país ha rechazado estas acusaciones.